gente, aquí estamos con el Arcángel. Arcángel llegó aquí a nuestros estudios. Estamos aquí, muchachos, celebrando, porque todavía estamos celebrando lo que pasó en La Perla. Arcángel, ¿cómo estuvo eso allí? Verdad, pues, Azul, como puedes ver ahí, La Perla fue vacilón súper grande. Estaba celebrando mi cumpleaños número 21. ¿Cuánto fue? 21. Y ahora, papi, estás empezando a vivir ahora. O sea, que te queda por ahí de carrera un montón, papito. Obligado. Y la pasamos heavy ahí en La Perla, ¿viste? Eso es súper. ¿Y quién es que te acompaña aquí hoy, Arcángel? Yo estoy hablando con mi asistente, veo Cegueta. ¿Cómo es? Cegueta. ¡Y claro! Mira, Arcángel, ¿y qué es lo que hay por ahí? Una tiraderita que hay por ahí con Randy. ¿Qué es lo que está pasando, pa? En verdad, no tengo tiradera con Randy. Randy es mi hermano. Ese es mi amigo. Y como yo le voy a tirar a una persona, pues que yo tuve mucho que ver en su carrera, ¿entiendes? No le voy a tirar, ya que pues es uno de mis mejores amigos en este género. Y ese dúo dio bien duro. Eso es lo que te digo, en verdad, nosotros somos una combinación que en verdad no, a los cantantes no les gustaría verla, y yo sé que por eso es que muchos de ellos están poniendo pila para vernos a nosotros pelear. Pero en verdad, Randy y yo compartimos algo que en esta liga nadie tiene, que Randy y yo compartimos un mismo flow, ¿entiendes? Con diferentes voces. Ajá. Que eso en verdad ahora mismo no lo hay. No lo hay, Randy es un arcángel por ahí, no lo hay. Y siempre que salga van a dar bien duro, ¿viste? Eso es así, en verdad, y él es una superestrella que brilla solo. Yo me considero una también. Y yo no tengo problema, en verdad, Randy es mi hermano y lo seguiré haciendo. ¿Y qué tú crees lo que está pasando? Que la gente está llevando y trayendo, hay un bochinchito por ahí corriendo, porque a veces él lleva y trae, papi. Lo que pasa, porque a nosotros a veces, en este ambiente de tatuaje también, la gente lleva y trae y siempre hay una estúpida, una piedrita por el medio que es la que jode, ¿oíste? Yo te digo, es lo que te digo. A la competencia por ver la química, ¿no? La química tan grande que hay entre Randy de la Ghetto y Arcángel y un grupito Sangre Nueva que está por ahí, pues entiende, empiezan a llevar y traer y esto es un género que está lleno de puerco. Ah, diablo, papi, eso está igual que, mira, a mí sí, no me, tú sabes, yo te digo algo, este programa yo lo hice Robert Tatuando, porque aquí uno puede decir lo que le saca el forro. Y yo también le tiro a la gente que en verdad habla de los demás, porque no pueden ver que uno se está superando, porque ahí le tiran a todo el mundo. A todo el mundo. E inventan lo que no hay, oíste. Yo por lo menos a mí me gusta que me envidian, cada vez que yo... ¡Ya! Yo se lo estoy hablando. ¿Cómo es? ¡Pra! ¿Y cómo se te...? ¡Wow! Es que soy frañoso. Pero frenillo. Eso es frenillo. Mira, y ahora mismo, ¿hiciste las pases con Franco? Sí, en verdad. Yo pienso que fue un paso bueno, porque en verdad eso era algo que yo quería cortar desde hace tiempo. Yo no lo hice por tener problemas con él, ni él tampoco. Lo hicimos por defender unas compañías. Y yo lo quise arreglar después que yo, pues, caí en tiempo. Me di cuenta de muchas cosas y dije, pero ¿por qué yo tengo que estar guerreando? Y hablando de compañía, ¿qué pasó? ¿Tú cambiaste de compañía? ¿Qué es la que hay? Hasta el sol de hoy no he cambiado. Como ¿sigues dice... con la B todavía? Todavía, pues yo te tenía una sorpresa por ahí que te la voy a enseñar ya mismito, ¿viste? Porque yo soy así, tú en tu género y yo en el mío, ¿viste? Yo no te rapeo, pero yo tiro la mía, ¿viste? Es la que hay. ¿Viste, papito? Mira. Pero no, ahora estamos con lo que es Flow Factory, que es mi propio sello. Ok. La tengo aquí también. Mira, y cuando te quiera dar promoción, tú te das promoción solo porque usted está bien pegado, ¿viste? Pero cuando quiera venir aquí a estos foros, aquí tú puedes decir lo que te salga el forro, porque aquí somos así, ¿viste? Pues, acá. Y la unión con el Doom. Pues, ¿qué te ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es la que hay? Eso siempre es. Adiós, titubeante. No, pues te voy a decir la que hay. Yo siempre he sido fanático de él, ¿entiendes? Antes de yo ser cantante. Y para mí es, pues, ahora mismo él es el exponente más completo que tiene el género. Yo también me considero uno de esos, pero ahora mismo pues él es el rey, ¿entiendes? ¿Y qué te digo? Aparte de ser cantante, soy fanático también, pero soy fanático del que se lo merece. Y yo pienso pues que Don Omar es la persona que como cantante se merece mi mayor respeto. Para mí fue un honor trabajar con él. Pero pues yo llegué a una decisión, y creo que es una decisión bien madura, de que el artista soy yo. Okay. A mí me encantaría trabajar y voy a seguir trabajando con Don Omar, todo. Pero hubo un pensamiento de que... Simplemente que ya yo firmé con un artista. Okay. Y sé la que hay. ¿Y estás todavía con Baby Record? Estoy con Baby Record y estoy dispuesto a cumplir con Baby Record y voy a cumplir todo lo que tenga. ¡Qué tipo, yo que te tenía una sorpresa! Dame, voy. Espérate, a lo que tú sigas hablando, producción, consígame lo que yo le había preparado a Arcángel para ver si, tú sabes, no es que lo vaya a convencer de que se haga eso, si no le hacemos otra cosita después en otro programa, porque... El hombre está, mala mía, que es la producción aquí, tú sabes cómo es esto. Mira, mi gente, yo le había preparado esto a Arcángel. ¿Para qué? Tú sabes, si él se había ido ya de Baby Record, que se tapara ya eso, pero como el hombre sigue con Baby Record, ¿no? Seguimos Baby Record. Pues entonces, mira, Arcángel, vamos a romperle, entonces vamos a hacerte entonces otro tatuajito. Tú te comprometes aquí frente a estas cámaras a hacerte algo.
Yo me comprometo aquí frente a las cámaras de Robert Tatu, venir para que vamos a arreglarme algo de esto. Hacerte una marquita, papi, porque la tinta es adictiva. No Factory. Obligado. Tú sabes, papi, seguimos Robert Tatu Ondel y gracias al Cángel por venir. Y ¿cómo es que se llama este? Bebo Cegueta. ¡Ya, diablo, pa! Llévatelo. You know. Prea la maravilla con mi Zoom. No te copies, papi.